muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí y gracias a Maite y a Joan en particular. Si hubiese participado en una de las primeras sesiones de FUNSEAM y el título de la sesión fuese Petróleo, ¿hasta cuándo? Seguramente todos ustedes estarían pensando en el peak oil de oferta, que es una de las grandes debates que hemos tenido en el sector durante muchos años. Es decir, esa idea de que el petróleo en algún momento se va a acabar. El petróleo es un bien escaso y, por lo tanto, es un bien que conforme vaya pasando el tiempo, pues va a ir incrementándose su precio y su valor. La verdad es que la tecnología ha demostrado que esa idea del peak oil de oferta la podemos desterrar. Los desarrollos tecnológicos que se han producido en los últimos años, tanto en el desarrollo convencional como no convencional del petróleo y también del gas, hacen que si miramos a la demanda que esperamos que haya desde aquí hasta el año 2050, lo tienen en la barra de la derecha, en estos momentos hay yacimientos conocidos con tecnología conocida que puede hacer que la demanda hasta el 2050 se pueda cubrir hasta dos veces. Si tenemos en cuenta que se va a continuar investigando en exploración y producción y se va a continuar desarrollando la tecnología, esa cobertura de cuánto es el suministro frente a la demanda futura subiría hasta tres veces. Es decir, el paradigma en el petróleo ha cambiado completamente. De un paradigma de percepción de escasez de petróleo, estamos en un mundo en el cual el petróleo es un bien abundante y es un bien que va a superar en varias veces a la demanda de petróleo. Por lo tanto, podemos afirmar que el escenario más probable es que no sea necesario sacar todo el petróleo que hay bajo la tierra porque hay otras alternativas que van a ir desarrollándose con el tiempo. No estamos en un mundo de escasez de petróleo, estamos en un mundo de abundancia. Y ya pueden ustedes sacar sus propias conclusiones sobre qué significa desde el punto de vista de precios un mercado en el cual la oferta es varias veces superior a la demanda. Si nos movemos hacia la demanda, quizás entonces una de las grandes preguntas es qué va a ocurrir con la demanda, no qué escenarios tenemos de cara a futuro. Como ven, la demanda de petróleo ha ido incrementándose durante los últimos 150 años continuamente y muchas entidades nos dedicamos a hacer pronósticos sobre cómo vemos la demanda de petróleo en el futuro. Voy a compartir con ustedes como primer dato el dato de BP, porque es el que estoy más familiarizado. Todos los años actualizamos nuestro Energy Outlook y en él prevemos que en el caso base la demanda de energía y la demanda de petróleo va a continuar aumentando en el futuro, fundamentalmente por la demanda y el incremento de prosperidad de los países emergentes. Pero tenemos también escenarios en los que pensamos que la transición energética puede ser más rápida. Hay otras compañías, otras organizaciones que hacen también sus propias asunciones sobre cuál va a ser el crecimiento. Aquí tienen algunas de ellas. Y entonces, la razón por la que estoy mostrando estas curvas es porque cuando hablamos del peak oil demand, hay también gente que está pensando, bueno, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuál es la fecha mágica a partir de la cual la demanda de petróleo va a empezar ya a darse la vuelta, va a caer como si estuviésemos delante de un precipicio a partir del cual va a caer en picado la demanda de petróleo? Dos mensajes les quería dar. En primer lugar, es tremendamente difícil saber cuándo va a ocurrir, porque depende de muchos factores e incluso las propias organizaciones que hacemos predicciones tenemos varios escenarios. Y segundo, es relativamente importante en el sentido de que no pensamos que se vaya a producir una caída en picado de la demanda una vez se haya llegado a ese pico, sino que la demanda se estabilizará y gradualmente se irá reduciendo por la eficiencia energética y también por la sustitución por otras fuentes energéticas. Quizás para mí el mensaje fundamental de esta gráfica es que si miran todas las predicciones para el 2040, prácticamente todas ellas están presuponiendo una demanda superior a la que tenemos en estos momentos. Es decir, la demanda de petróleo va a continuar aumentando en el futuro. Y otra reflexión que quería lanzarles a ustedes. ¿Qué pasaría si dejásemos hoy de invertir en desarrollo de petróleo en el mundo? Es decir, vamos a parar de invertir en exploración y producción de petróleo.
La línea que tienen a continuación muestra qué es lo que ocurriría si dejamos de invertir en desarrollo de petróleo. Los pozos de petróleo tienen un nivel de declino, típicamente viene a estar entre el 4 y el 6%. Aquí hemos utilizado una asunción más conservadora, que es del 3%. Fíjense ustedes que si dejásemos en estos momentos de invertir en exploración y producción de petróleo, no seríamos capaces de suministrar el petróleo necesario para ser capaces de satisfacer la demanda en cualquier escenario futuro. Es decir, la mesa redonda tiene que ver con señales de inversión. Si quieren una señal de inversión sobre el petróleo, la tienen aquí en esta gráfica. O continuamos invirtiendo en exploración y producción de petróleo, o no seremos capaces de suministrar las necesidades de petróleo que vamos a tener en el futuro. Quiero pasar a continuación a hablar de la demanda en España. Esta es una gráfica que proviene de CEPSA, de su Energy Outlook. Y como pueden ver en esta gráfica, en el caso de España, el peak oil de demanda ya se ha producido. El peak oil de demanda se produjo en el año 2005. A partir de entonces tuvimos la crisis económica, que afectó de manera fundamental a la demanda de energía en nuestro país, y hubo una caída de la demanda de productos petrolíferos del 28% hasta el año 2014. Desde ese momento, la recuperación económica ha hecho que año tras año estemos viendo una recuperación en la demanda de energía y también de los productos petrolíferos, pero somos conscientes de que llegará un momento en el cual llegaremos a un plato y a partir de ahí una cierta reducción de la demanda, de nuevo por la eficiencia y por la sustitución por otras fuentes energéticas. Pero en cualquier caso, si miran ustedes la predicción para el año 2030, pueden ver que la demanda que estimamos de productos petrolíferos está muy en línea con la demanda que tenemos en estos momentos. Es decir, los productos petrolíferos van a continuar jugando un papel relevante en la demanda de energía a nivel mundial y en nuestro país. En nuestro país, en estos momentos, la demanda de productos petrolíferos supone un 51% de la demanda final de energía. Nuestra estimación es que en el año 2030 será inferior, pero estaremos hablando todavía del 44%. Es decir, seguirá liderando los productos petrolíferos la demanda de energía. Querría pasar a continuación a hablar de las emisiones. Y creo que la mejor manera de empezar a hablar de las emisiones es reconocer el esfuerzo que se ha hecho en nuestro país para reducir las emisiones desde el año 2005 hasta el año 2015. Como pueden ver en estas gráficas, la reducción de las emisiones ha sido notable, ha sido de 109 millones de toneladas al año. Estamos hablando de un 24% de reducción del 2005 al 2015. Si mirásemos datos del 2016, veríamos que esa reducción de emisiones ha sido mayor y estamos hablando ya con datos del 2016 de una reducción en las emisiones del 28%. Si vemos el análisis por sectores, saben que hay sectores que están sujetos a la legislación europea de ETS, los sectores ETS. Ahí vemos que la reducción ha sido muy significativa, en torno al 34-35%, fundamentalmente en el sector eléctrico, donde la penetración de las renovables, sin duda, tiene mucho que ver con esta reducción de las emisiones, pero también en el sector industrial. El sector industrial ha reducido también las emisiones del 2005 al 2015 en un 35%. Posiblemente estén ustedes pensando, bueno, la crisis económica, la ralentización de la economía habrá tenido algo que ver con esta reducción de las emisiones en el sector eléctrico y en el sector industrial. Sin duda, algo ha ayudado. Pero eso no debería enmascarar la eficiencia energética que estamos viendo ya en todos los sectores. Y les voy a dar un ejemplo relacionado con la industria del refino en España. La industria del refino en España, en el mismo periodo, ha reducido las emisiones de CO2 en un 7%. En un momento en el cual nuestra producción de productos petrolíferos ha subido en otro 7%. ¿Por qué? Pues porque hemos estado invirtiendo notablemente en todas nuestras refinerías para que sean más competitivas, de tal manera que la reducción en la demanda del mercado local la estamos supliendo con refinerías tremendamente competitivas que exportan una parte de su producción a los mercados internacionales.
Cuando sumamos ambos efectos, la reducción absoluta del 7% y la subida en la producción del 7%, estamos hablando de un 14% de reducción en la intensidad de las emisiones en el sector de refino en España. Sin duda, no es un caso aislado y yo creo que estamos viendo en todos los sectores industriales esa eficiencia energética que poco a poco va jugando un papel importante. Si pasamos a los sectores difusos, aquellos sectores que no están sujetos a la normativa ETS, vemos también una reducción de emisiones y me gustaría centrarme en el sector del transporte terrestre, que ha visto una reducción de las emisiones en el 15%, en un periodo en el cual el tráfico terrestre, por la crisis, se ha reducido en un 3%. Es decir, también podemos ver señales de la eficiencia en el parque automovilístico, teniendo en cuenta que con la crisis económica la antigüedad del parque automovilístico ha subido y está en estos momentos en 12 años. Imagínense ustedes el potencial de reducción de emisiones que tenemos en el transporte terrestre conforme la gente vaya renovando el parque automovilístico por nuevas tecnologías. Quizás lo más importante, una vez hemos visto lo que se ha hecho, es qué nos queda por hacer en este viaje de la reducción de las emisiones. Como decía Antoni, yo también prefiero hablar del 2030 como una referencia que tenemos un poquito más cerca, si bien toda la lucha contra el cambio climático es una maratón y es un camino a muy largo plazo. Pero si miramos los objetivos al 2030, la Unión Europea tiene unos objetivos de reducir en un 40% las emisiones de CO2 en base al año 1990. A partir de ahí, la Comisión Europea ha trasladado esos objetivos en planes y objetivos para el sector ETS y no ETS. Para el sector ETS, la reducción sería del 43% en base a 2005 y para los sectores difusos, los no ETS, del 30%, que en el caso de España es del 26%. Si tenemos en cuenta las reducciones que se han producido ya, ¿qué nos queda en cuanto a reducciones de emisiones para cumplir con los objetivos de la Unión Europea para España, para el año 2030? Pues estamos hablando de un 1,3% en los sectores sujetos a la regulación ETS y de un 11,4% para los sectores no ETS. En total, estamos hablando de unas 29 millones de toneladas en base al año 2030. Y la Comisión Europea ha creado un escenario de referencia que en el caso de España supone que somos capaces de conseguir esas reducciones en las emisiones, somos capaces también de conseguir el 27% de penetración de las renovables y somos capaces también de conseguir los objetivos que tenemos del 30% en cuanto a la eficiencia energética. KPMG acaba de terminar un estudio para ver las distintas alternativas que tenemos todos los sectores en el mercado español para poder contribuir a esa reducción de emisiones de una manera eficiente. Ha utilizado la metodología de las curvas marginales a largo plazo para ver para cada una de las distintas alternativas tecnológicas cuáles son las reducciones unitarias en las emisiones de CO2 y cuál es el coste de implementación de esas medidas. En la gráfica pueden ver en el eje horizontal la reducción unitaria de emisiones de CO2 de cada medida y en el eje vertical pueden ver el coste de implementación de esas medidas, teniendo en cuenta el total cost of ownership, es decir, mirando el CAPEX y mirando el REVEX que van a tener cada una de esas medidas y teniendo en cuenta la previsión de desarrollo tecnológico que va a haber en el futuro. Aquellas medidas que sean coste eficientes, porque en sí mismas los actores del sector privado o los consumidores o el sector público van a hacer las inversiones, son medidas que esperamos que se vayan a realizar por sí mismas. Y la buena noticia es que podemos estar hablando de unos 43 millones de reducciones de emisiones de CO2 para el año 2023 que serían coste eficientes. Lo cual yo creo que es una buena noticia. Quizás la mala es que cuando miramos el reparto entre sectores ETS y no ETS, aproximadamente la mitad están en el sector ETS y la mitad en el sector no ETS. Pero hay suficientes medidas que, si los actores económicos nos centramos en ellas, nos van a ayudar a reducir las emisiones. Y quiero, para terminar, utilizar un ejemplo para ilustrar el tipo de medidas que se contemplan para el sector del transporte por carretera. Pueden ver aquí las distintas medidas. A la derecha veríamos el círculo del coche eléctrico, que está situado más a la derecha. ¿Por qué? Porque es la tecnología que reduciría más las emisiones de CO2.
Por contra, por ejemplo, el círculo que tiene mayor tamaño sería el coche híbrido, que no reduciría tanto las emisiones. Pero luego en el eje vertical pueden ver la eficiencia, coste-eficiencia de cada una de las medidas. El coche híbrido tiene mayores ahorros porque se trata de una medida, una tecnología que está más madura, más desarrollada que lo que sería el coche eléctrico. Y finalmente, algo que no hay que descartar, que es la anchura del círculo, el área que está dentro del círculo, que indica las emisiones de CO2 que se eliminarían en cada una de las medidas en función de la penetración que se espera en cada una de estas medidas. Quizás aquí el mensaje es, no tenemos que descartar ninguna medida tecnológica, todas las distintas tecnologías, las que se van a desarrollar a futuro y las que en estos momentos existen, van a jugar un papel significativo en la reducción de las emisiones. Y con esto ya termino. Hay cuatro conclusiones, no las voy a leer para no retrasar más la ponencia, pero tienen que ver con el papel que va a continuar teniendo los productos petrolíferos. Hay medidas coste eficientes que se pueden desarrollar en todos los sectores y no discriminemos negativamente ninguna tecnología, no demonicemos ninguna tecnología, porque prohibir tecnologías no es la mejor manera de desarrollar otras tecnologías alternativas. Pues muchísimas gracias, Luis.